La semana pasada le informé sobre las declaraciones del gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco, quien mandó muy lejos a todos los pacientes foráneos que buscaron atenderse en el sistema de salud de la entidad. Ayer también le presenté la historia de un joven que denunció que le fue negada la atención médica, pues las autoridades del sector salud aseguran que ya investigan los hechos y que en ningún momento recibieron órdenes del mandatario para negar el servicio, dice. Luego de que se le negara la atención médica a un joven de 19 años de edad en el Hospital Hidalgo por no ser de Aguascalientes, el secretario de Salud del Estado, Miguel Ángel Pisa, señaló que en ningún momento la instrucción fue dada por el gobernador del Estado, Martín Orozco Sandoval, y se continúa brindando atención médica a las personas de otros estados. Nunca hubo la indicación del gobernador, que quede claro, ¿eh? Nunca. La Secretaría de Salud, a partir desde el 1 de enero, giró un oficio en donde por indicaciones sí del gobernador se dijo que la atención va a seguir siendo igual como era con el Seguro Popular, hasta en tanto no tuviéramos las indicaciones de acuerdo a los convenios que estaban previos a firmarse. Indicó que se realiza una investigación respecto al caso. El lunes a primera hora me dediqué a la investigación y estamos en ese proceso. Ya hablé con la persona, el papá del muchacho, pero el que recibió la noticia no fue el papá, fue la esposa la que entró a la consulta. Y la consulta fue que llegó por un dolor, lo iban a internar y parece que un doctor que estaba en ese momento encargado dijo que no lo podían internar. Estamos haciendo las investigaciones, pero no hubo ninguna indicación del gobernador, que quede bien claro. Informó que los pacientes que vienen de la región deben llegar primero al Hospital Tercer Milenio, dado que el Hospital Hidalgo es de tercer nivel de atención. Se le está dando la atención a gente de todos lados, no hay ninguna. Hoy ahorita llevamos más de 200 gentes atendidas en el Hospital Hidalgo foráneos. Y en los hospitales de todo el estado se está atendiendo gente de fuera. En ningún momento hubo esa indicación de que el gobernador dijera, se niega los servicios. No, nunca. El secretario de Salud señaló que en caso de que se compruebe que no se les brindó la atención médica, se tendría que valorar una sanción. ¿Es el papá que salió ayer a decir miente? No, no, yo no digo que esté mintiendo. Primero no fue el papá el que le dijeron que no se podía atender, fue la mamá. El papá fue el que llamó a la radio ese momento. No está mintiendo, yo no puedo decir que esté mintiendo. Acuérdense que a todos les debemos dar la oportunidad de aclarar las cosas, tanto al doctor como al papá. Pienso que por ética profesional y formación, aunque recibiera la orden de negar la atención, él no la negaría. A través de la Secretaría de Salud de Aguascalientes informó que estuvo en contacto con la Secretaría de Salud de Jalisco y la familia del joven internado en el hospital privado en San Juan de los Lagos ya no tendrá que pagar la cuenta del hospital. Para Imagen, Carla Méndez.